Hola, ¿qué tal? Regresamos a Transport Fever 2. Vamos a continuar con la tarea que estábamos haciendo. Estábamos fabricando aquí un tren que conectara los puertos de Highworld y el de aquí en el norte y que pudiera transportar así diversas mercancías. Vamos a ver, porque ya creamos esta línea. Es que no sé cómo decir esto. Mercancía Everett. No sé. A ver, de momento lo guardo con este nombre provisional, pero lo más probable es que acabemos cambiándolo. Entonces, la idea es... Aquí en principio ya tenemos camiones para transportar esto. A ver, vamos a pillar esta locomotora. No, estos son pequeños. Estos y de estos. A ver, de momento voy a empezar así. Entonces vamos a ver, porque aquí tenemos un montón de cosas que están jodidas. Vale, a ver, estoy pensando que el combustible de Everett, en vez de subirlo hasta aquí, podemos dejarlo aquí y que lo suban por esta otra vía. Por eso no he querido borrar esta de aquí. Lo único que... no sé cómo poner esto. No sé cómo poner esto de una manera más amigable. Porque así más que nada con el combustible que llevamos a Everett también lo podemos le podemos suministrar a Highworld. A ver. A ver, aquí necesitaríamos un túnel. Estoy pensando a ver cómo puedo poner un puente aquí para sortear. Vale, más o menos. Vale, ¿y ahora por qué no le gusta? Ah, misterios de la ciencia. Antes sí que le gustaba cuando lo he puesto al principio y ahora no. En fin, a ver, volvamos a intentarlo. Vale, me parece una caída bastante bestia. Es que no sé si aquí a lo mejor he puesto el puente demasiado alto. Así no. No, así tampoco. Vale, pues sí, tiene que ser de esta manera. Vale, eso es, con una progresión más suave.
Y ahora sí puedo atravesar esta montaña. Hasta aquí. Vale, esto nos va a costar bastante pasta. Pero creo que merecerá la pena. Vale, de momento no vamos a segregar las vías aquí porque solo tenemos un tipo de tren corriendo por aquí, pero haremos tal que así. Vale, porque aquí sí que se tienen que desviar. A ver. Y aquí ponemos esto en cruz. Vale, de esta manera, ahora el Everett combustible. Viene aquí. Vale, y de aquí se lleva petróleo. Vale, a ver, esto es Hub de Highworld. De acuerdo. Habiendo hecho esto, hay que arreglar toda esta zona de aquí. A ver qué nos queda. Syracuse y Highworld, vale, estas ciudades se quejan los alcaldes de que están desconectadas. Lo sabemos, vamos a arreglarlo. Lo primero, vamos a poner una calle más ancha por aquí. Vale, hasta aquí. Vale, así ponemos dos calles anchas. A ver, el problema es que esta carretera pasaba por aquí y ahora esto vamos a tener que reformularlo. De hecho, estoy pensando si a lo mejor tendríamos que hacer una autopista. A ver, podría hacer una autopista que viniera hasta aquí. A ver, carreteras, construcción. A lástima. A ver, estoy pensando cómo hacer esto. Bueno, de entrada, lo que sí podemos hacer es conectar esto con esto, pero obviamente aquí vale, no estoy seguro, este puente
Sí, para poner futuras vías nos pueden molestar. Porque, a ver, lo que también estoy pensando es el tema de la autopista. A ver, si dejo esto aquí. Vale, se está conectado. Claro, a mí me gustaría hacer una autopista que pasara por debajo de Highworth y se conectara con esto de aquí. Con lo cual habría que quitar esta rotonda. Bueno, seguramente vamos a tener que volverla a poner, pero mejor lo quitamos y así despejamos esta zona. Ah, mierda. Aquí no podemos quitarlo, que tengo un camión. Hostia, no se puede quitar. O sea, no se puede borrar por área. Es que me toca mucho los huevos tener que ir borrando de uno en uno. Vale, a ver. Si aquí pudiéramos hacer una autopista subterránea. Bueno, me va a costar una pasta. Vale, aquí el problema es que necesito esto, hacerlo así también. Aquí no sé qué está pasando, veo unas marcas extrañas en la autopista. Ahora. No, aquí, perfecto. Vale, entonces estos segmentos los borramos. Y a ver, ¿cómo podríamos hacer para que se unieran con esto de aquí? Así, así quedan bien. A ver, entonces tendrían que dar la vuelta de esta manera. Obviamente aquí no vamos a hacer un paso a nivel, pero es solo provisional para ver cómo queda. Ok, entonces, lo dicho, necesitaríamos algo que conectara la autopista con esta avenida grande. Lo mismo que aquí. Esto se puede ir fuera.
A ver, en estas construcciones tenemos. ¡Guau! Esto es una liada. A ver, lo normal sería hacer a lo mejor una rotonda elevada, pero es que no me gusta mucho la curva que hace aquí. De hecho, a lo mejor, de hecho, no sería necesario hacer esta curva. Voy a hacer las cosas de otra manera. A ver si puedo ir borrando esto. Vale, lo que podemos hacer es que la carretera, en vez de hacer aquí esta curva horrenda, ya empezamos a tocar los huevos. Eso es, que venga hacia aquí directamente. No. Uf, pensaba que la había liado. Vale, ahora la cuestión, ¿cómo hacemos? Bueno, para unir esto, fácil. Vale, aquí me molesta la vía del tren. A ver, nadie dijo que este cambio iba a ser fácil, ¿eh? Pero así. Hostia puta, tío, cómo odio que el juego me haga eso. Vale, esto viene así. Por lo tanto, la vía de tren puede pasar justo por aquí, por la boca de los túneles. A ver, la cuestión ahora, ¿cómo sacamos? A ver, habría que hacer a lo mejor una rotonda aquí encima. Bueno, mira, puedo reaprovechar esto. Vale, esto así, esto que se conectaría de esta manera. Vale, y ahora faltaría, faltaría conectar las zonas inferiores. De hecho, aquí voy a empezar a poner ya esto en orden. Que si no, será un dolor de cabeza. Mierda, ¿por qué me ha cambiado esto, tío?
Esto así. Vale, ahora el problema es cómo unir. Cómo unir desde aquí a la rotonda. Así a lo bruto, pero esto habría que hacerlo de otra manera. Vale, de esta manera tendríamos la autopista conectada. Y ahora solo falta añadir las carreteras. Vale, tal que así, un poco forzado, pero me parece que así tiene más sentido. A ver, ahora hay que arreglar la vía del tren. Vale, tal como lo he puesto ahora, la vía no puede ir así, obviamente. A ver qué pasa que me ahora. Ay, porque hay conflicto. De una sola vía sí que me deja, pero de dos. De dos no me deja. Vale, bueno, podemos hacer que sea una sola vía por el momento. Y ya después ya lo arreglaremos. Que al fin y al cabo en Estados Unidos hay muchas cosas que son así. A ver, ¿qué más? Vale, el tema del hierro. Bueno, y este tema de aquí también. Sí, que aquí hemos dejado muchos agujeros por resolver. Vale, esto puede venir así. Entonces, claro, aquí tendremos que ver mercancías Everett. En principio, desde el hub de Highworth, ya no vamos a necesitar esta de aquí. ¿Esta línea qué hacía? Llevaba petróleo, plástico y bajaba. Petróleo y mercancía. Estación de mercancía de Everett. Vale, no pillo muy bien qué es lo que hacía esta línea, pero la vamos a quitar.
Vale, con lo cual esto nos va a quedar más despejado. Aquí en Mercancía Everett habíamos dicho que pillara si también pilla la comida. Guay. Highwar Comercial. Highwar Grano. Highwar Industrial. Everett Hierro y Acero. Vale, esta línea transporta hierro desde aquí, lo cual podemos cambiar. Siderúrgica, cogía acero y volví a subir muchas cosas. Vale, ah, pues esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Y lo único que haremos será de la mina de Highwar aquí al hub de Everett. Vale, esta línea está cortada. Ahora lo arreglaré. Uf, qué horrible. Queda bastante mal esto. A ver, si pongo un paso a nivel normal. Vale, no queda tan horrible. Vale, entonces esta ruta ahora ya estaría bien. Sin carga. Y me puedo cargar todos estos camiones. Y cambiarlos por camiones de estos. Creo que con esto será suficiente. Y esto lo cambio de nombre. Vale, esta línea ya está. ¿Qué más? Everett Petróleo. Vale, esta línea ya no la necesito tampoco. Vender. Vale, ¿qué más? Highwar grano. Que traíamos grano de aquí. Vale, aquí en principio no nos habría hecho falta borrar la carretera, pero bueno, eso no lo sabíamos. Joder, toca cojones. Vale, ¿qué más? Siracusa, madera, herramientas. Vale. Ok. Este de aquí. Hub de Highwar, fábrica de Siracusa. A ver, claro, es que aquí ahora. Vamos a ver.
Esto se viene por aquí. Esto viene, a ver si me deja. Vale, esto viene así y aquí, a ver, voy a hacer esto, aunque después esto lo podemos hacer mejor. ¡Oh! Ya está, se ha arreglado todo. Me extraña bastante que todo esté bien. A ver, aquí ahora tenemos muchos terminales que no necesitamos. Pero bueno, a ver, vamos a poner la máquina en marcha, a ver qué ocurre. Vale, esto tenemos que cambiarlo de terminal. Terminal 7. A ver, Everett Hierro. Siracusa acepta combustible. Vale, eso me recuerda que tenemos el Highwar Industrial, que es este de aquí. Vale, que tendríamos que hacer una segunda línea. Para llevar solo combustible. No sé si tenemos de color naranja. Highward combustible. Ah, no, Highward. ¿Cómo se dice? Industrial. Highward Industrial 2. Vale, y en Siracusa tenemos este que es el comercial, pero también le podemos empezar a llevar combustible. De hecho, voy a mover el comercial. A ver, pausa un segundo. Quito el comercial de aquí. Lo pongo en esta zona y el Siracusa Industrial lo puedo poner por aquí. Vale, y ahora pues puedo hacer la misma jugada. De aquí a aquí. Siracusa Industrial. Que va a ser. Esto y esto. Y el Siracusa Industrial 2. Que será de combustible.
Vale, aquí había puesto en el de Highwar Industrial 2, sí, le he puesto un vehículo. Este es el de Siracusa. Y uno de estos. Para el Siracusa Industrial. Que lo voy a cambiar de color. Así. A ver, ahora aquí deberíamos. Terminales. ¿Cómo está esto? Ah, hostia, tengo Siracusa Alimento. Mierda. Ah, no, es. Vale, entonces. Siracusa Alimento no, es Siracusa. Siracusa Comercial. Vale, y de aquí te llevas alimento, bienes y herramientas. Que muchas de estas aún no están, pero es posible que pronto sí lo estén. A ver, aquí hay algunos que hacen bastante lío. Sí, aquí habrá que poner a lo mejor otra entrada aquí, por ejemplo, igual que aquí, que es una entrada doble. Y... Ah, mira, acaba de llegar este tren, pero obviamente no nos ha dado una mierda. A ver, ¿cómo va? Aquí tenemos madera ya para entregar. Y el tren... Ah, mira, está llegando por aquí. De momento sin nada. Pero bueno, al tiempo. A ver, aquí ahora se va a resentir un poco todo. Con todos los cambios que hemos hecho. Pero confío. A ver dónde está. Vale, estamos empezando a cargar algo de combustible. Uy, esta línea de aquí pasa a ser. En vez de Everett, pasa a ser Highworld. Más que nada porque llevamos. Esto hasta aquí y después este tren. Ah, bueno, de hecho, este de mercancía también tiene que llevar combustible también a aquí a Everett para suministrar a esta ciudad. Vale, y esto de aquí que lo podemos ir quitando. Vale, superamos los 400 millones. Vale, aquí empezamos a tener ya madera guay. Y aquí también nos empieza o nos empezará a llegar petróleo. A ver, tenemos que ver el tren. El tren que viene por aquí. Que imagino que tendremos que darle más vagones. A ver qué está pasando aquí. Esto de aquí. Ah, mierda, es que
Sí, carga, cárgalo disponible, que si no aquí se van a atascar. De hecho, no sé si necesitamos tanta camioneta. Esto de aquí deberíamos moverlo. Highwork, grano. Vale, haremos una cosa. Voy a poner otro andén de mercancía aquí. Y pondremos todo lo que sean las líneas de Highwork en este lado. Highwork comercial se va al terminal 1. Y así que no estén tocando las narices en esta zona de aquí. Entonces, ¿qué tenemos ahora? Highwork comercial, industrial, grano. Siracusa, pasas al 10. Vale, no me habría hecho falta a mover ese, crear otro nuevo, pero en fin. Tú pasas al 9 y así los tenemos controlados. Highwork Industrial 2, pasas al 4. Vale, a ver, largo. Esto de aquí tengo que mejorarlo. Bueno, espera, que me estoy pasando ya de tiempo. Vamos a dejarlo aquí. A ver, tiene que volver a esta zona a circular porque obviamente hemos hecho muchos cambios y ahora notaremos cómo se resiente. Pero en fin, a ver si en el próximo vídeo podemos empezar ya a ver los buenos resultados de esta inversión que hemos hecho. Y en fin, a ver si podemos desatascar un poco el atasco que teníamos con tantos camiones, que la mercancía empezaba a no moverse de forma adecuada. Además, así ahora podemos suministrar combustible a Highwork y Siracusa, con lo cual vamos mejorando toda la mercancía que tiene que llegar a estas ciudades. Y nada, en el próximo vídeo pues seguimos. Así que hasta entonces.